Cuando nos enteramos que Gisela y Paola comenzaban con este sueño, empezando el camino para poder llegar a Londres 2012, nos pusimos a disposición, junto al presidente del ENAR y el presidente del Comité Olímpico, Gerardo Huerten, como lo que hacemos con todos los deportistas, para que darle todo lo que necesitan para que puedan cumplir este sueño que ellas dos tienen. Bueno, mi idea era volver y estar 100%, obviamente. No quería volver a y quizás no poder cumplir o intentar, ¿no? Tener el objetivo de la medalla. Hoy por hoy me siento muy bien físicamente. Estuvimos entrenando la mañana con Gise y la verdad que unas ganas increíbles. Todavía yo estoy un poco asombrada de que se haya dado todo tan bien, ¿no? Es como que ninguna lesión, nada, y bueno, aquí estamos. No lo puedo creer que tomé la decisión hace dos meses, un poquito, y bueno, aquí estoy. Pero bueno, para mí fue un orgullo también que Gisela, en ese momento, número uno del mundo, haya pensado en invitarme a mí. Obviamente, Gise para mí es una excelente jugadora y una excelente persona. Y bueno, ahí también mi vuelta también fueron muchos motivos, ¿no? Si bien ustedes saben que yo le di un valor muy importante a mi medalla de bronce en Atenas, creo que fue una de las cosas más importantes que me pasó en la carrera. Y Gisela fue una de las jugadoras que colaboró para que yo y Pato pudiéramos tener esa medalla. Para mí fue una satisfacción enorme de verlas con una medalla en los Juegos Olímpicos y bueno, ahora nosotras tenemos ese sueño que va a ser un desafío muy grande. Van a haber parejas muy buenas jugando, pero tengo mucha confianza en Paola, tengo mucha confianza en mí y bueno, queremos llevar a Argentina a lo más alto y creo que va a ser una muy linda oportunidad. Estamos acá por traer a la Argentina una medalla. Vamos a ver si el sueño nuestro y todo el sacrificio y el apoyo que estamos recibiendo, que bueno, que se haga realidad.